Saludos y bienvenidos una semana más a Tribuna VIP. Hoy queremos acercarnos a nuestro deporte vernáculo, la lucha canaria, que se encuentra en la recta final de su pretemporada. Tiempo que están aprovechando los equipos de Gran Canaria para ultimar su preparación y presentarse ante sus aficionados. El actual campeón de la Liga del Cabildo, el Unión Sardina, se presentó en su terrero de vecindario el pasado viernes 16 de septiembre ante el Tijarafe Guanche de Santa Úrsula de Tenerife. Medio millar de personas asistieron a la puesta en largo del representativo de Santa Lucía, que esta temporada volverá a competir en la primera categoría, con los hermanos Denis, Álvaro como puntal A e Ismael como destacado A, como los hombres más importantes de un plantel que será favorito a todos los títulos. También estarán a las órdenes del mandador Juan Coruña, Francisco Ramos, David Delgado, Kevin Castellanos o Agustín Ravelo. En cuanto a la luchada de presentación, triunfo del conjunto tinerfeño por 11-12. El puntal C, Eusebio Ledesma el Niño, fue el luchador protagonista de la noche al eliminar a Echedey Rodríguez, al capitán local Francisco Ramos y en la última confrontación de la velada a Álvaro Denis, con el que se eliminó por amonestaciones. En otro orden de cosas, la Federación Insular acaba de publicar los calendarios de la Liga del Cabildo, la primera competición que arrancará en Gran Canaria la semana que viene. Santa Lucía contará este año con dos equipos. El Estrella de Sardina del Sur debutará el jueves 6 de octubre en su terrero con el Castro Morales de Telde, mientras el Unión Sardina empezará la liga el viernes 7 de octubre en el terrero del Unión Galdar. También estarán en esta primera categoría el Roquenublo y el Agüimes, que se emparejarán en la primera jornada, y el Manidra de Ingenio, que debutará una semana más tarde. La gran final de esta competición de la Liga del Cabildo se celebrará en el Gran Canaria Arena el 3 de febrero. En la tercera categoría, la representación santaluceña correrá a cargo del Unión Doctoral, que se va a estrenar el jueves 6 de octubre en el terrero del Club de Luchas Juan Arceme. El resto de emparejamientos serán Tinamar Guanches, Vecinos Unidos Arinaga y Adargoma Santa Rita. Los equipos del Almogarén de Valsequillo y el Pollo de Buen Lugar de Firgas solo competirán esta temporada en cadetes y juveniles. La gran final se disputará el 27 de enero en el terrero del cruce de Arinaga. Por último, señalar que el terrero de Doctoral ha sido designado para albergar las finales de cadetes y juveniles de la Liga del Cabildo el próximo sábado 4 de febrero.